día de hoy mi nombre es Mariana y estoy muy feliz de recibirlos en un nuevo video. Como podrán ver, el día de hoy les estoy grabando nuevamente un vlog. Los pensé llevar conmigo en mi día para que vean qué hago, cómo me organizo, ya que el día que tengo hoy es bastante diferente. El video o vlog anterior que les grabé, pues les enseñé cómo yo me organizaba para estudiar medicina en línea, cómo era que yo tenía mi rutina desde la mañana, que me despertaba temprano, me ponía a hacerme desayunar, tenía mis clases y todo eso que hago, pues los días son sábados los que tengo las clases de medicina, pero hoy es martes. Entonces, hoy lo que tiene de diferente el día es que, en primer lugar, pues obviamente no tengo clases de medicina, pero además voy a salir. Entonces, esto es algo diferente porque tiene mucho tiempo que no salgo. Apenas aquí en mi ciudad, yo vivo en Cuernavaca, pues acaba de cambiar el semáforo de la pandemia, entonces ya hay más lugares abiertos, pero no voy a salir a pasear. Y ustedes me dirán, Mariana, ¿a dónde vas a ir? Lo que pasa es que el día de hoy agendé una cita con el ginecólogo. A mí me gusta mucho, pues, mantenerme saludable, mantenerme sana. Estudié medicina y es algo como que siempre llevo en la mente, es una de mis prioridades que yo tengo. Entonces, para el hecho de cuidarme, de saber que estoy bien, me gusta ir al ginecólogo por lo menos una vez al año. Creo que esto es parte de cuidarnos, de querernos a nosotras mismas, de saber que nuestro cuerpo está funcionando de la forma en la que debe de funcionar, pues atendernos y checarnos para ver que todo, les digo, como vaya en orden. Entonces, hoy voy a hacer eso. Y les voy a platicar después de que salga de la cita con el doctor mi experiencia. Por si ustedes tienen algún tipo de dudas, pues espero que pueda resolvérselas después de haber ido con el ginecólogo. Pero además, pues voy a aprovechar para agarrar algo de comer. Y otra cosa que me emociona muchísimo es porque voy a ir a comprar libros. Tiene muchísimo tiempo que no voy a una librería. Ustedes, como saben, lo ven en el fondo de mis videos, me encanta leer, es uno de mis pasatiempos favoritos. Y ya tiene tiempo que quiero unos libros nuevos, entonces voy a ir a buscar unos libritos. Pero sí, pues ese es el motivo del que yo me desperté hoy como entre comillas tan activa. Por eso fue que después de despertarme, incluso sin antes de haber desayunado, fue que me puse a hacer ejercicio. Porque sé que no me va a dar tiempo si lo dejo para después. Porque después en la tarde voy a llegar cansada, voy a llegar harta. Es como de no quiero hacer ejercicio. Entonces la mejor alternativa era hacerlo en la mañana. A mí el ejercicio me gusta mucho y les he de confesar que mientras estaba haciendo mi rutina no creí que la fuera a acabar, estaba cansada, dije no, nada más voy a hacer 20 minutos y ya, y muere. Pero mientras estaba yo haciendo el ejercicio, más me fui motivando yo a mí misma. Hacer ejercicio es algo que no necesariamente me despierto con la motivación de sí, hoy quiero hacer ejercicio y me siento con todas las ganas del mundo. Rara vez me pasa eso, pero cuando termino de hacer ejercicio me siento muy orgullosa de mí misma. Me gusta sentir fuerte, me gusta sentir que tengo resistencia, me gusta sentirme bien con mi cuerpo. Entonces por eso es que termino haciendo los 45 minutos que hago 5 veces por semana. Pero bueno, siento que se me va a ir la mañana y el día platicando. Me encanta platicar con ustedes, pero me tengo que concentrar ya. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que me voy a empezar a arreglar y me voy a hacer algo de desayunar porque ya me estoy muriendo de hambre. En el blog pasado también, yo haciéndoles a la cuchara, pero en el blog pasado también les enseñé qué me hacía yo avena para desayunar. La vez pasada fue avena de chocolate, esta es avena de crema de cacahuate. Y la verdad es que para mí la avena es mi desayuno favorito. No sé por qué, o sea, siempre que voy a desayunar es como se me está haciendo agua a la boca, nada más que está súper caliente porque pues ustedes vieron que estaba hirviendo. Entonces estoy esperando un poquito que se enfríe y lo que hago mientras desayuno por lo general, o sea, trato de no entrar tanto a mi celular, o sea, estar tanto en redes sociales. Entonces una rutina que a mí me gusta hacer o algo que me gusta hacer como que mientras desayuno y para planear mi día, como que sentirme organizada, ya les había dicho, era mi bullet journal.
Entonces, pues ahorita voy a llenar todas las cosas que quiero hacer el día de hoy. Como les digo, pues ahorita me estoy apurando porque ya no queda mucho tiempo para irme a mi cita con el ginecólogo. Pero pues entonces también quiero pasar a comprar los libros. Hoy quiero empezar en la tarde a editar el blog una vez que regrese y tengo que estudiar, que eso es algo como fundamental que trato como de hacerme esa rutina. Hace unos días les grabé un video de cómo motivarnos para estudiar y en ese video les dije que no necesariamente tenemos que estudiar solo los días que sintamos motivación, sino tenemos que recordar por qué lo estamos haciendo e incluso estudiar los días que no tenemos ganas. Y hoy para mí es uno de esos días en los que estoy cansada. No tengo muchas ganas, pero siento que va a ser como igual que el ejercicio que sentí que no lo iba a lograr y al final sí lo logré. Entonces espero que me pase eso de que no tengo ganas de estudiar, pero nunca al final de terminar una sesión de estudio me he sentido arrepentida. Nunca he dicho así de no, porque estudié hoy, no puede ser, sino que me siento orgullosa de mí misma y me siento feliz. Entonces pues voy a tratar de recordar esa sensación de felicidad, pero mientras ya me muero de hambre. Pues ya regresé del ginecólogo, ya es un poco más tarde y es por eso que la iluminación se ve un poco rara. Traté de prender todas las luces que tengo en mi cuarto para que se pueda ver un poco más nítido. Y es que ahorita quiero aprovechar para platicar con ustedes, ya que a través de mi Instagram les dije que si tenían preguntas acerca sobre cómo se siente ir al ginecólogo, cuál es la experiencia. Y pues bueno, voy a empezar a platicarles del motivo por el que yo fui hoy al ginecólogo. Y es porque cada año me gusta hacerme un chequeo anual. Este chequeo se compone, pues, primero que nada de revisar todas las partes que se componen al sistema genitourinario, además de que me hago un Papanicolaou. El Papanicolaou es un estudio que se hace a través, se tienen que utilizar un espejo para que se pueda observar el cuello uterino y después de eso hacen un raspado de células, el cual se envía al laboratorio. ¿Y esto para qué sirve? Ustedes me preguntarán. El objetivo de este estudio es saber si nosotros tenemos algún problema, ya sea una infección por virus de papiloma humano y además esta infección pudiera evolucionar a cáncer cervicouterino. A pesar de que nosotros pensemos que no tenemos actividad de riesgo, siempre hay una pequeña posibilidad de que podamos contraer el virus de papiloma humano y es por eso que tenemos que estar revisándonos y ver que estemos sanas. Además de descartar infecciones, si nosotros ya por ejemplo presentamos síntomas de alguna infección de vías urinarias. Entonces, ya que les platiqué el motivo por el que yo estoy yendo, voy a responder algunas de sus preguntas para que no queden ninguna duda dentro de este video. La primera pregunta que me hacen es, ¿a partir de qué edad nosotros tenemos que ir al ginecólogo? Yo lo que les aconsejaría es que inicien a ir al ginecólogo una vez que ustedes inicien su vida sexual. Esto es aconsejable por el motivo que les decía antes sobre la infección del virus de papiloma humano. Entonces ahí es cuando yo aconsejaría que ustedes fueran. Pero esa no es, digamos, la única indicación. También si ustedes, por ejemplo, llegan a presentar problemas con su periodo, que ya tienen más de 17, 18 años y nunca les ha llegado su menstruación, también es un motivo para ir a ver al ginecólogo. Que tengamos mucho dolor menstrual, esto en medicina nosotros lo conocemos como dismenorrea, entonces para tratar esos síntomas tenemos que ir con un ginecólogo y que nos recete. Otra cosa también muy importante sería que nosotros quisiéramos un método de planificación familiar, ya sea que queremos utilizar, por ejemplo, el DIU, que es un método que yo considero que es muy bueno, queremos un implante subdérmico o queremos explorar cuáles son las opciones que más nos puedan convenir a nosotras, si nosotras lo que queremos es pastillas. Toda esa situación se tiene que consultar con un ginecólogo. Otra pregunta de lo que más surgió es ¿qué te revisan en la primera cita? Y esto va a depender mucho del motivo por el que ustedes vayan al doctor. Como les decía, yo fui porque me hago un chequeo anual, el cual incluye un Papanicolaou. En ese caso lo que se va a hacer es una revisión de la zona para además ver que no haya ningún tipo de lesión, o sea que todo esté bien y además, como les digo, pues se observa la parte del cuello uterino. Esa es la principal área que se revisa, pero también les digo, va a depender del motivo por el que ustedes vayan. Por ejemplo, si ustedes sospechan que tienen síndrome de ovario poliquístico, se les haría un ultrasonido para revisar cómo están las estructuras de tanto de su útero como de sus ovarios. Una pregunta que me gustó mucho que me hicieran es que si es necesario depilarse antes de ir
o hacer algo en especial, la realidad es que no necesitamos depilarnos, y sobre todo si no es algo que a nosotras nos haga sentir cómodas. Yo sé que esto de la depilación varía mucho de mujer en mujer, entonces si ustedes no se sienten cómodas depilándose o no quieren depilarse por completo el área, no pasa nada. Y también hay muchos mitos sobre si tenemos que hacernos lavados o duchas para ir al ginecólogo, y sobre todo si nosotros nos vamos a hacer ya un procedimiento como es el Papanicolaou, la colposcopía o cualquier otro tipo de cosa. No podemos realizarnos ningún tipo de ducha o lavado entre 24 y 48 horas antes de nuestra cita con el ginecólogo. Una pregunta que también surgió mucho es ¿cada cuánto debemos ir? Las revisiones que nosotros tenemos que ir con el ginecólogo es si todo está bien con nosotras, por ejemplo, después de que vamos a la primera cita y nos hacen, por ejemplo, el Papanicolaou, o nos revisan, y si todo está bien, nos van a citar al siguiente año. Lo ideal es una revisión anual. Y así, por ejemplo, nuestro Papanicolaou sale alterado o tenemos algún problema, el ginecólogo pues nos va a citar con mayor frecuencia, es decir, tal vez cada 2 meses, tal vez cada 6 meses, dependiendo cada caso en particular. Pero las revisiones no son mensuales, no se me preocupen, es por lo menos una vez por año. Y por último, me preguntaron si es que el Papanicolaou o realizarse algún procedimiento duele. Les voy a hablar de mi experiencia personal. Yo sé que hay mujeres a las que sí les duele, pero les voy a contar lo que yo he sentido las veces que yo he ido al ginecólogo. Primero que nada, como les platicaba, cuando te van a hacer el Papanicolaou, te meten un espejo. Este espejo lo que hace es que separa las paredes del canal del parto para que nosotros podamos visualizar, los médicos puedan visualizar el cuello uterino. Cuando te colocan el espejo, sí es molesto y puede llegar a ser un poco doloroso, no les voy a mentir, es incómodo, no es la mejor sensación del mundo, no es como que quisiera volver a repetirlo. La realidad es que no, sí es un poco molesto, sin embargo, esta molestia no es mucha, o sea, sientes nada más como algo incomodidad ahí, pero no duele tanto. El procedimiento del Papanicolaou es como una especie de raspado de células, ese la verdad es que no se siente. Entonces, si yo pusiera una escala del 1 al 10 para decirles qué tanto dolor se siente en la realidad, yo creo que pondría un 4 o un 3, porque no es tanto dolor, sino más incomodidad. Y bueno, ya terminando como esta sesión de preguntas y respuestas, la verdad yo tenía muchas ganas como de hablar de estos temas. Yo sé que todavía es un poco difícil encontrar como que pláticas así muy abiertas sobre ir al ginecólogo, pero creo que esto se debería hacer más seguido, con más frecuencia. Es por nuestra salud, es por cuidarnos, es por mantenernos bien a nosotras mismas. Siempre he creído que parte de quererte a ti mismo es cuidarte tu salud, comer bien, hacer ejercicio, saber que tu cuerpo está bien. Cuerpo solo tenemos uno y hay que cuidarlo mucho. Entonces, pues por eso es que a mí me gusta platicar de estos temas con ustedes. Y bueno, ya pasando a otra cosa mariposa, dirían por ahí, quiero enseñarles mi mini compra de libros, porque les dije que iba a ir a comprar libros, es como uno de los objetivos que yo tenía. Entonces, fui a la librería Gandhi, que es una librería que hay aquí en México, y me compré 3 libros, me emociona mucho, porque ya los había buscado en internet, ya como que sabía a lo que iba. Entonces, hasta me quedé sin aire, me los envolvieron así, pero los voy a abrir para ustedes. El primero que me compré se llama La juguetería mágica. Este es de una autora que yo jamás había oído en mi vida, que se llama Angela Carter. Y más o menos sé de lo que se trata la historia. Es como de una niña a la cual vivía muy feliz, en una infancia muy feliz, pero de repente se mueren sus papás y ella tiene que irse a vivir con su tío, que es un hombre como muy extraño y que tiene una tienda de juguetes. Pero creo que esta tienda de juguetes tiene algo que ver con magia, porque este libro me parece que entra dentro de la categoría de realismo mágico o mágico, no sé. Pero me recomendaron este libro, bueno, no me recomendaron, lo vi recomendado en YouTube, pero entonces por eso fue que decidí comprarlo, y este es La juguetería mágica. El segundo libro que compré es El gigante enterrado de Kazuo Ishiguro, y perdón si lo estoy pronunciando mal y hay aquí gente que habla japonés, discúlpeme. Me interesó mucho desde hace un par de semanas leer más sobre autores japoneses, o sea, más libros que hubieran salido de autores de Japón. Siempre he tenido como una obsesión con viajar y con conocer Asia, creo que esa es una de las mayores metas que tengo. Entonces, pues dije, ok, ¿qué libros serán buenos de un autor japonés? Entonces encontré este autor que es Ishiguro, que fue ganador del premio Nobel en el 2017 de literatura, y dicen que la mayoría de sus libros son muy buenos. Entonces encontré este que se llama El gigante enterrado, y el último libro que me compré se llama La dependienta, que igualmente es de un autor japonés.
De este libro, lo vi recomendado, pero la verdad es que no estoy muy segura de qué se trata la historia. Yo a veces trato de hacer eso, de comprar libros sin necesariamente conocer la historia, para que yo pueda como que irme sorprendiendo de una vez que ya empiezo a leer el libro, porque muchas veces sí me dicen, este libro está muy bueno, y siento como que la historia no me va a interesar, entonces ya no lo leo. Prefiero mejor quedarme con la sorpresa y con la expectativa. Entonces, les platicaré yo creo que más adelante, después de que termine de leer estos libros, qué me parecieron y si yo se los recomiendo a ustedes. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. El plan original que yo tenía para este video era por lo menos cocinarme dos de las comidas que hago durante el día, que era el desayuno y la cena, pero como ya es bastante tarde y la verdad es que ya tengo muchísimo sueño, lo que hago en estos casos es que me preparo, puede ser yogurt con frutas, me preparo cereal, algo que sea sencillo de hacer, que es lo que voy a hacer ahorita. Y quiero, antes como de empezar con esto, abrir una discusión porque quiero saber cuál es su cereal favorito. Mis cereales favoritos, bueno, el que más me gusta, yo creo que entre posiblemente top 1 sería los Fruit Loops, creo que es mi cereal favorito. También me gustan los Lucky Charms, pero también será que contenga como ya sea como hojuelas de almendra, o que contenga miel, o que contenga como cosas así que sean como crujientes, me gusta muchísimo. Los que tienen canela y manzana también me gustan. Pero quería saber cuál es su cereal favorito, porque también estoy buscando recomendaciones para ver si es que hay algún cereal que no haya probado, como que probar cereales es algo que me gusta mucho.